Se pone muy caliente, así que la voy a apagar esto. Este es el PC410 que va conectado a esta lámpara, que lo hice con una cajita que lo armé yo solo. De una bicicleta le corté esto, entonces esto puede girar. Y este hice de un riel de un cajón, de un armario, de un mueble. Entonces, si necesitas mover un poquito, tienes la flexibilidad de moverlo. Y este es una luz de LED que hice, que no está tan mal, pero tampoco es muy efectivo. Pero funciona. Y este es el sensor, el que va arriba, arriba de la placa. El que va aquí. Si uno lo pone ahí cerquita, va a ver que empieza a subir la temperatura. La conexión de esto es muy sencillo. Ahora el tema es averiguar cómo se hace el funcionamiento. Yo lo tengo más o menos, pero no 100%. A ver, si lo prendo aquí y le doy run, a mí empieza a correr el... Mira. Empieza a correr. Empieza a subir la temperatura. Fíjate. Pero eso va a subir como loco si es que no le pones el sensor. Entonces ahí el sensor, el que te marca la, debería ir encima del chip. El problema con el infrared es que el infrared penetra, y al penetrar produce que la humedad que está dentro del epoxi, que es la placa, la fibra de vidrio, se expanda. Es el efecto popcorn. Por eso es mejor el aire caliente. Pero de todas maneras funciona bien, muy bien funciona esta máquina. Lo único que hay que hacer es poner en un pequeño hornito a 80 a 100 grados por lo menos 3 a 4 horas la placa antes de poner en el infrared, o si no se te va a dar el popcorn. A ver, voy a apagar la máquina y te voy a mostrar por dentro cómo está. Ah, a ver, me olvidé algo. Este último son unos pequeños ventiladores que puse para cuando uno termina de hacer enfría la placa, pero todavía no están puestos. Tengo que poner una pequeña base y esto va a ir acá. Entonces, cuando la placa se termina de cocinar o de hacer el reballing, prendes esto y ayuda a que el calor que sigue, porque el infrared son cerámicas y mantiene caliente, entonces eso va a ayudar a que no se siga calentando. Y a ver, mira, sopla bastante fuerte esto. Como verás, inclusive mira, está moviendo esto. Voy a apagar todo. Y este es un pequeño ventilador que puse dentro de la máquina para que saque todo el exceso de aire caliente, si no puede cocinar los componentes por dentro. Es solamente por seguridad que puse eso. Esto está muy caliente. Mira, fíjate. Es muy sencillito. Mira, no me costó ni
ni siquiera 300 libras, que sería más o menos $400. Menos, más, pero posiblemente ya en la Argentina vas a conseguir cosas mejores, más baratas. Mira, a ver, te muestro. Adentro. Es muy sencillita, no es mucha la conexión. Y esto generalmente viene todo marcadito, cómo hacerlo, qué va en qué. Lo bueno de esto es que no necesitas transformador, no necesitas nada, va todo directo. El mismo PID controller saca los 12 voltios para poner en el Solid State Relay. Solid State Relay funciona de la siguiente manera, muy sencillito. A ver, que tengo que atajar, cuesta un poquito con el teléfono. Mira, el 12 voltios entra aquí, uno es positivo, otro es negativo. Y este es solamente un puente. Entonces, el negativo va a al infrared, a una de las conexiones. Y el positivo entra por un lado cuando el relay da conexión para prender o da la orden al PID. Hace como un puente de aquí a aquí. Entonces, ahí pasa la corriente al positivo a los infrared. Es muy sencillo, muy fácil. Yo te puedo hacer un diagrama todo cómo hacerlo. Mira, no es nada del otro mundo. Es solamente animarse a hacerlo. Yo a este le puse algunos chiches, vamos a decirlo, ¿no? Para que se vea más lindito, pero no hace falta. Mira, básicamente puedes usar cualquier caja. Cualquier cosa. Voy a cerrarlo de vuelta. Ok, te mando el video este y me haces algún comentario después.